Para mí, uno de los actos más importantes, porque es el primero con el cual vamos ya con el traje oficial. Eso de por la mañana, se levanta al frescor, el oír un buen dianero, un pasodoble dianero, yo creo que se te levanta el ánimo ya para todas las fiestas. Yo he tenido la suerte de arrancar la diana tanto con el Rando Cristiano como con el Moro, y os puedo garantizar que es un verdadero placer. Hay algunos pasodobles, a mí me encanta el Abanico, me encanta mi Barcelona, Pepe Rompe, y un largo de pasodobles que hay. Que yo creo que todos los festeros, los que sentimos la fiesta de verdad, cuando oímos unas notas de esas, ya nos olvidamos de todo lo que hemos pasado o sufrido durante el año y lo que hemos tenido que trabajar para poder sacar esa fiesta adelante. Y eso es, pues hay que llevarlo en la sangre. Yo voy a deciros, yo llevo pues, muchísimos años. Somos la tercera generación, mi hijo, mi nieto y yo. Y todos sentimos la fiesta exactamente igual. Y viva San Blas y viva los moros y cristianos. La visita a los cuarteles se hace entre el sábado de fiestas y el domingo después del almuerzo. Las filadas, acompañadas por las bandas de música, van a visitar al cargo que corresponde ese año. Férez, capitán. En ese acto se hace un intercambio de presentes entre la filada que visita y el cargo que corresponde. Se toca una marcha de la filada que está visitando y luego la filada de cargo toca otra marcha. Se desfila, se convive, se pasa bien en ese momento. Lo único más, el calor. Porque normalmente cuando vas a visitar al cargo, pues hay más filadas delante y entonces pues
se pasa calor, pero es un momento en el que, bueno, pues puedes hablar con las afiladas que van delante, te puedes contar la experiencia que has tenido durante las escobas, puedes contar cosas. Y entonces la verdad que es un acto muy chulo al que aconsejo ir a todo el mundo y sobre todo a los niños, que es un acto súper bonito, es un acto de convivencia y es un acto en el que la verdad que se conoce a mucha gente de fiestas que a lo mejor hasta en ese momento no has podido hablar con ellos.